Bueno, primero que nada comentar que el convenio que se firma el día de hoy entre el Estado y los 46 municipios en el tema de apoyo social es uno de muchísima relevancia. ¿Por qué es de muchísima relevancia? Porque lo primero que tenemos que atender es justamente las necesidades de la ciudadanía, de las ciudades, de las colonias, de las comunidades, y eventualmente esto va a tener una repercusión en el mejoramiento de nuestras familias guanajuatenses. ¿Cómo lo vamos nosotros a cuidar desde el Congreso? Pues desde la comisión que tengo yo el honor de presidir, estaremos muy pendientes de tener las reuniones necesarias con la frecuencia que así se indique para que precisamente veamos que esos convenios que se van a firmar, bueno, que se firmaron el día de hoy, pero que se irán al detalle en los próximos días, como lo ha anunciado el gobernador, pues tengan una secuencia real, fidedigna, y que tengan el impulso y el impacto que se merece para la ciudadanía. El gobernador mencionó que serían hasta 3,000 millones de pesos. Esos 3,000 millones de pesos hay que aplicarlos de una manera muy adecuada, muy puntual, sobre todas estas necesidades que tienen los guanajuatenses. Sin duda habrá algunos en donde los servicios básicos sean la prioridad, pero también habrá otros en donde programas transversales, programas vinculados que apoyen no solamente al desarrollo social, sino también al desarrollo económico, será importante que los estemos vigilando. No podemos pretender que haya un desarrollo social sin un desarrollo económico y viceversa. Ambos van de la mano y ambos trabajan para la sociedad.